Investigarán hasta las últimas consecuencias casos de extorsión en comunidades de Ciudad Fernández y Río Verde, afirmó el capitán Genaro Sandoval Plasencia. Convencerán a los afectados de interponer su denuncia. Hasta hoy no existe una denuncia penal por las supuestas extorsiones que están haciendo dos personas armadas que se identifican como policías ministeriales y viajan en una camioneta color guinda GMC. La última extorsión se llevó en una tienda de la comunidad de Morillos, perteneciente a Ciudad Fernández. En este caso, los presuntos solicitaban a la dueña del negocio la cantidad de 20 mil pesos para que no tuviera problemas con la venta de alcohol. El capitán Plasencia, en su facultad como mando único en la región media, solicitó al director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández acudiera a investigar el caso. En su informe, José Raya Díaz dijo que efectivamente la extorsión se dio y la víctima pagó una cantidad de dinero sin detallar el monto, manifestando el jefe policiaco que la señora tiene temor de interponer la denuncia. Sandoval Plasencia dijo que en los próximos días acudirá personalmente a platicar con la señora y tratar de convencer en que acuda ante el Ministerio Público. Terminó mencionando que llegará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.